Es un hecho lamentable porque alrededor de las 3 de la mañana ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 117 de la vía Libertadores en el sector La Huaca de la provincia de Guaitará en Huancavelica. Se trata de un bus interprovincial que se despistó en esta carretera. Según las primeras informaciones, 20 pasajeros perdieron la vida. En tanto, con apoyo de la Policía Nacional, los heridos fueron evacuados al Centro de Salud de Guaitará. Bueno, para tener mayores precisiones en torno a este lamentable hecho ocurrido en la madrugada del día de hoy, vamos a darle la bienvenida. Nos enlazamos con el señor Albino Rojas, quien es jefe de la Red de Salud Guaitará. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, señor, cada uno de ustedes, sobre todo nuestros televidentes del ámbito de nuestro querido Perú. Bueno, acabamos de dar ciertos detalles en torno a este trágico hecho. 20 fallecidos es la cifra oficial que se maneja. ¿Cuál es la data que usted nos podría dar a esta hora del día, por favor? Sí, aproximadamente 20. Todavía no se tienen los datos estadísticos, toda vez que es una zona pendiente en el lugar denominado Huatas, Huatas, Guaitará. Kilómetro 123. Es allí donde los cadáveres están regados y los bomberos, la policía, están haciendo el rescate de dichos cadáveres. Hemos tenido la atención en el Centro de Salud de Guaitará de aproximadamente 5 heridos que han sido referidos ya al Hospital San Juan de Dios de Pino. De los 5 heridos, 2 son de un anterior accidente, también el mismo día, más o menos ya en el lugar denominado Los Libertadores. Bueno, esos han sido atendidos, también han sido referidos a Pisco. Quiero detenerme en esta información que usted nos acaba de dar, a ver si hemos entendido bien. 2 accidentes en simultáneo, ¿se están hablando de heridos de 2 hechos de la misma naturaleza? Así es, así es. Ah, ok. Ok, ahora, con respecto a los heridos, ¿cuál es el número de heridos? ¿Cuántas personas están siendo atendidas en este momento? ¿Qué perfiles son? ¿Niños quizás? ¿Adultos mayores? Entre niños y adultos han sido referidos al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Ya, con diagnóstico de moderado a grave, policontusos y fracturas de miembros superiores e inferiores. Okay. Gracias también se puede a la intervención del personal del centro de salud desde el primer inicio, la Policía Nacional, personal del centro de salud mental, de la Municipalidad Provincial de Defensa Civil, y en estos momentos están haciendo el rescate de los cadáveres los bomberos de Pisco. Señor Rojas, para tener mayor precisión sobre este dato importante que usted nos está comentando, se trata entonces de 2 accidentes en simultáneo. Entenderíamos 2 vehículos, ¿alrededor de qué hora? Porque teníamos entendido, de acuerdo a la información preliminar, que uno de ellos se registró alrededor de las 3 de la mañana. El otro hecho que también están atendiendo, de acuerdo a lo que usted nos señala, ¿en qué momento se ha dado? Es antes de las 3 de la mañana, aproximadamente 1 de la mañana, en el sector denominado Los Libertadores. Es decir, en la misma vía. Es un camión. En la misma vía, porque este hecho... En la hecho... misma vía, Los Libertadores. En la misma vía, entonces. Estamos hablando de 2 hechos en simultáneo y se atiende heridos de ambas unidades. ¿De cuántos heridos estamos hablando, señor Rojas? Un total son 7 heridos que se han atendido en el centro de salud. De los total de 7, 5 son del bus y 2 del camión. 5 del bus y 2 del camión. A esta hora ya de la mañana, ¿se ha podido identificar a los familiares en torno a la situación de las personas que usted nos comenta están siendo atendidas? Familiar todavía se ha personado, me han llamado al centro de salud, toda vez de que incluso uno de ellos es un niño de apellido Castillo,
que no tiene ningún familiar. Él no ha sido referido porque lo tenemos acá en el centro de salud con cuidados intensivos. Es importantísimo esto que usted nos señala, señor Rojas, porque no hay familiares por el momento. Quizás usted... Del niño. Importante aclaración. ¿Tendrá usted detalles quizás de qué empresa de transportes, bueno, era el vehículo de esta unidad siniestrada? Porque querríamos hacer eco también de un llamado, ¿no? Un llamado a los familiares que quizás están sumando a nuestra programación, puedan acudir al centro de salud donde está siendo atendido este pequeño. Sí, la empresa es Internacional Pampas SAC. Internacional Pampas SAC. Hablamos de un vehículo que se dirigía de Ayacucho a Lima. El niño, ¿cuáles son los apellidos? Por favor, señor Alvin Rojas, señor Rojas, si es que algún familiar nos está viendo en estos momentos. Nombre del niño, por favor. En estos momentos, del niño. Solo los apellidos. Fabián Castillo Zulca. Esperamos los familiares acá en el centro de salud. No tiene ningún parentesco con nadie. Ok. Repetimos entonces para los que nos puedan estar viendo en estos momentos, familiares de este menor, para poder atender, poder dar información precisa a los familiares. Por último, señor Albino Rojas, ¿hay la logística necesaria para atender a estos 7 heridos? Sí, ya han sido atendidos, ya han sido atendidos a satisfacción, bueno, del personal de acá del centro de salud, que se ha dado bastante esmero y sobre todo poniendo en práctica el profesionalismo. En ese sentido, ya todos los pacientes han sido ya referidos, a excepto del niño, al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Perfecto. Muchas gracias entonces por estos detalles. Bueno, es información que se actualiza. Son 2 accidentes en simultáneo en la misma vía Libertadores en el sector La Huaca de la provincia de Guaitará. De acuerdo a lo que nos señala el señor Albino Rojas, un camión, un accidente en torno a un camión alrededor de la 1 de la mañana, y bueno, un bus de la empresa Internacional Pampa en esta misma vía en la provincia de Guaitará, en Huancavelica. 7 heridos es el reporte que se tiene hasta este momento, y bueno, de acuerdo a lo que señala el señor Rojas, en estos momentos de hecho se están desarrollando labores de rescate en torno a los cadáveres en esta zona. Lamentablemente podríamos entender una zona geográfica bastante accidentada, una pendiente, y esto habría derivado en una situación tan lamentable como la que estamos informando a esta hora de la mañana. Gracias por estos alcances, señor Albino Rojas, jefe de la Red de Salud de Guaitará. Vamos a tener sin duda mayores informaciones, mayores actualizaciones a medida que pasen los minutos en torno a estos 2 hechos trágicos, registrados en horas de la madrugada.